Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, bienvenidos al auditorio Lolita Franco de aquí del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Gracias por venir a este ciclo de conferencias que están en torno a, lo que, a la exposición que tenemos eh, aquí en la sala de exposiciones, los 20 del 20, Un garbeo por Madrid, que espero que hayan visto y si no, les invito a, a verla. Eh, como saben, la semana pasada iniciamos este ciclo de conferencias. Eh, en la primer, el primer día, el jueves pasado, tuvimos el placer de escuchar a Nieve Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y comisaria de, de esta exposición, hablando de los fondos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid relativos a estos años, a los años 20 del siglo pasado. Y también tuvimos la suerte de escuchar a Octavio Ruiz Manjón, eh, de la Real Academia de la Historia, hablar sobre políticos e intelectuales. En el Madrid de los años 20. Si se la perdieron la semana pasada está a su disposición en el canal YouTube de la Consejería de Cultura, así que pueden ustedes eh, volver a disfrutar de ella si la vieron o disfrutar por primera vez. Igual que esta misma eh, exposición, esta misma conferencia también va a grabarse y quedar en, en el canal de Cultura, del canal YouTube de la Consejería de Cultura. Eh, hoy tenemos eh, la suerte de contar con Pedro Montoliu Camps que es desde 1999 eh, cronista oficial de la Villa de Madrid. Él es licenciado en periodismo en la Universidad Complutense y ha desarrollado durante 41 años de carrera profesional, primero como colaborador de publicaciones como Triunfo, Posible, Realidades o Informaciones, para ser luego eh, redactor fundacional y cronista municipal del País, dirigir la revista La Esfera, llevar el departamento de comunicación de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, ser nombrado responsable del suplemento local de Madrid y delegado adjunto en Madrid del diario La Vanguardia y fundar y dirigir el periódico digital Madrid Diario. Hasta ahora lleva publicados 20 libros, 8 de ellos dedicados al siglo XX, y ya trabaja en los dos que le faltan para cubrir el periodo que va desde 1898 hasta el 2004. Ha sido galardonado también con los premios Mesoneros Romanos del Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid y Francos Rodríguez de la Asociación de la Prensa de Madrid, a toda su trayectoria profesional. Es miembro numerario desde el 2004 del Instituto de Estudios Madrileños, institución de la que es vicepresidente desde el 2021, y tenemos la suerte de poder contar con él hoy aquí para que nos hable de la conferencia Los No Tan Felices Años 20. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid que me haya invitado a dar esta conferencia. Y a ustedes por venir en un día que además se va a llenar de luces toda la ciudad. Los diez años que median entre el... Perdón, necesitaría un poquito más de luz. Gracias. Los, de, los diez años que median entre el desastre de Anual y la proclamación de la Segunda República supusieron para Madrid un cambio no solo urbanístico sino social, ya que fue en esa de, década cuando la población fue consciente de los fuertes con, con, eh, contrastes y la profunda brecha que existía y que iba a propiciar una guerra civil en 1936. La década empezó con una caída en la economía que en ciudades como Madrid se puso de manifiesto en el cierre de fábricas y el descenso de trabajo en la construcción, al igual que en Asturias sufrieron el cierre de minas, en Bilbao redujeron la actividad de los astilleros o disminuyó la producción agrícola en todo el territorio nacional, como consecuencia del descenso de las exportaciones que habían beneficiado a España como país neutral durante la Primera Guerra Mundial. En 1921 la población laboral de Madrid se limitaba al 35% y de este porcentaje la mayor parte se dedicaba a la industria de la construcción, un 42,8%, y a los servicios, que primaban con un 49,5%. Con unos sueldos que oscilaban entre las 15 pesetas mensuales que cobraban las niñeras y las 350 pesetas que recibían los cajeros de los bancos, la mayor parte del salario se gastaba en alimentación, un 65%, si bien la vivienda, que a comienzos de la década suponía un 10%, se fue incrementando paulatinamente de forma alarmante. Las razones eran varias. La primera, como ven en el gráfico, fue que el incremento de vecinos no se correspondía con el de viviendas. Entre 1915 y 1920 la población pasó de 631.000 a 751.000, es decir, un 19%, mientras el número de viviendas creció de 157.000 a 172.000, un 9%, lo que obligó a muchos habitantes a buscar alojamiento en los pueblos próximos. La segunda razón fue la especulación tanto de los terrenos como de las viviendas, pues se multiplicaron las peticiones de declaraciones de ruina y la tercera fue el aumento de los precios, de los materiales de construcción sobre todo, y el incremento que sufrieron los salarios, ya que eran fruto de las reivindicaciones de los trabajadores, lo que se tradujo en una caída de las solicitudes de las licencias municipales de construcción que el ayuntamiento intentó paliar suprimiendo algunos impuestos. El resultado fue demoledor. Los madrileños vivían hacinados. 70.000 personas habitaban en las corralas. 70.000. Algunas de ellas tenían hasta 800 vecinos. Y más de 50.000 lo hacían en las 14.000 chabolas y cuevas que se contabilizaban en 1921. Quienes vivían en los pisos pagaban alquileres que pronto alcanzaron las 100 pesetas, que era la mitad del sueldo medio. El gobierno ante ello tuvo que actuar y en 1920 el ministro Gabino Bugayal logró que se aprobara un decreto por el que se congelaban los alquileres, no en los precios que tenían en ese momento en 1920, sino en los que tenían en 1914. Desde su aprobación, Propietarios e inquilinos mantuvieron una pelea constante y si bien la Asociación Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid, que se creó en 1923, consiguió el mantenimiento de la norma hasta la guerra civil, los propietarios lograron que se fueran introduciendo año tras año sucesivas excepciones. Se calculaba que faltaban 15.000 viviendas, pero las leyes de casas baratas que se sucedieron en este periodo y que permitieron levantar varias colonias de hotelitos que hoy todavía existen, no lograban poner en marcha más que algunos cientos de viviendas. Paralelamente, operaciones urbanísticas como la Gran Vía hizo que las miles de familias que vivían en las 319 casas que se derribaron para abrir la calle se quedaran en la calle. Por lo tanto, era necesario crecer, y ello pasaba por urbanizar el extrarradio y extenderse más allá del límite municipal y reordenar varias zonas del ensanche mediante la supresión de cementerios como los del Patriarcal, que estaba en la calle Vallehermoso, o de San Martín, donde luego estuvo el, Est el estadio Vallehermoso, o eliminando equipamientos como el Hipódromo, que estaba en la Castellana, cuyo cambio de emplazamiento fue autorizado por el gobierno a condición de que el ayuntamiento costeara el nuevo en la zarzuela. Precisamente con la excusa de mejorar la higiene y la sanidad de determinados barrios, el ayuntamiento cometió en esos años una campaña para derribar las chozas, que así se llamaban, que se levantaban especialmente en la zona de Vallehermoso. Pero con muy pocos resultados, pueblos afectados volvían a levantarlas una vez que estaban demolidas. Para evitarlo, las autoridades comenzaron a enviar a sus ocupantes a sus pueblos de origen. Práctica que a partir de entonces se utilizaría repetidas veces en la historia de la ciudad. Quienes vivían de alquiler tampoco estaban muy contentos. Habían logrado que no se les cobrara más por los alquileres, pero a cambio veían como sus portales, tejados, escaleras e instalaciones se iban deteriorando, pues los propietarios se desentendieron del mantenimiento e intentaron echarles con argucias. El decreto que cada año sumaba nuevas excepciones, no se aplicaba a los nuevos contratos, por lo que como era una práctica habitual que los obreros se cambiaran de domicilio a uno que estuviera cerca del nuevo Tajo donde iban a trabajar, los alquileres subían mes tras mes, según comprobó el servicio de pisos desalquilados que creó el ayuntamiento. La situación de la vivienda y del trabajo llegó a tal punto que varios miles de madrileños, al igual que otros españoles, optaron por buscar trabajo en el extranjero, especialmente en Cuba y Argentina, al tiempo que se frenaba la llegada de personas de otras provincias, con lo que el padrón del quinquenio 1921-1925 quedó a expensas del crecimiento bajo vegetativo, es decir, del número de nacimientos menos el número de muertos. De esa forma, el número de habitantes creció tan solo en 22.000 personas, gracias a que los nacimientos fueron en estos años mayores que las muertes, gracias a la mejora de la sanidad, la higiene y la alimentación. Entretanto, a medida que progresaban las obras de la Gran Vía, el centro de Madrid estaba cambiando de imagen como consecuencia de la construcción de esos grandes edificios que ven ustedes en las fotos. Solo en el nuevo eje urbano que se estaba abriendo se levantaron los almacenes Rodríguez, la Casa Matezán, los hoteles Alfonso XIII, Atlántico, Metropolitano o Gran Vía y el Teatro Fontalba. Así como el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial o el edificio Madrid-París. Y ello provocó un efecto contagio en toda la zona y así se levantó en la calle Arenal la casa palazuelo, sede de uno de los primeros grandes almacenes de la ciudad, el Palacio de Hielo y del Automóvil en Duque de Medina Celi, el Hotel Florida en la calle del Carmen, el Hotel Victoria en Santa Ana, el Hotel Nacional en Atocha, el Ministerio de Marina en el Paseo del Prado y el Teatro Alcázar en Alcalá, calle que también en la que también concluyeron las obras del Ministerio de Instrucción Pública, hoy Educación, el Banco de Bilbao y la Banca Calamarte. Como verán, ejemplos maravillosos de la arquitectura de la época que hoy han dado un realce a Madrid sin duda tremendo. Los promotores consideraban más rentable la realización de estos edificios que la construcción de viviendas. Además, el ejemplo de la gran vía hizo que surgieran numerosas iniciativas para abrir grandes ejes urbanos mediante el, sistema, el mismo sistema de gestión, que consistía en que el ayuntamiento expropiaba las casas y las cedía al concesionario para que éste las derribara, construyera el saneamiento, urbanizara los terrenos, vendiera las parcelas y pagara a cambio el canon fijado por el consistorio. Algunos de estos planes urbanísticos que se presentaron fueron debatidos por el Pleno, a pesar de que conllevaban el derribo de numerosas fincas y afectaban al patrimonio histórico-artístico de la ciudad. En este sentido se llegó a proponer la apertura de ejes que seccionaban plazas como la Plaza Mayor o la Plaza de la Villa, o, el de, o, de, o proponían el derribo de edificios como la Academia de la Historia, el Palacio del Marqués de Perales, el Palacio de Cañete o la iglesia de San Luis. Otros edificios que estuvieron en peligro fueron el hospicio de la calle Foncarral, hoy Museo de Historia, que finalmente el ayuntamiento compró a la Diputación por 6 millones de pesetas, y el Teatro Real, como consecuencia de las grietas que aparecieron después de que los obreros que construían el ramal de metro entre Sol y Ópera se libraran de las rocas que encontraron en el subsuelo. Mediante el sistema de explosivos. Aunque la conflictividad laboral fue en estos primeros años de la década mucho más baja que la sufrida en 1917, cuando se declaró una huelga general que dejó 80 muertos en España, 12 de ellos en Madrid, ello no significaba que no hubiera paros, sobre todo motivados para que se respetaran conquistas como la jornada de ocho horas, seis días a la semana alcanzada en 1919, o el pago a partir de 1924 de las 50 pesetas que reclamaban las obreras en concepto de maternidad. Entre los paros convocados destacaron los de la construcción en 1921, los funcionarios del cuerpo de correos en 1922, o el de la banca en 1923, que duró nada menos que un mes. El sector bancario no se podía quejar. Ese, durante todo ese tiempo sufrió un cribado que hizo desaparecer una decena de entidades, pero otros bancos como el Bilbao, Vizcaya, Hispanoamericano, Español de Crédito, Urquijo y Central multiplicaron por cinco sus beneficios gracias a, sus, eh, a su entrada en numerosos consejos de administración y a haberse quedado con las acciones de muchas empresas extranjeras que operaban en España y que habían quebrado durante la Primera Guerra Mundial. Si la conflictividad laboral era menor, no ocurría lo mismo con la política. Estos primeros años fueron convulsos. La década arrancó con los llamados crímenes sociales, que si bien se sufrían sobre todo en Cataluña, con el enfrentamiento entre patronos y obreros, se dejaron sentir también en Madrid con atentados como el que supuso la muerte de Eduardo Dato en la Plaza de la Independencia en marzo de 1923, en respuesta a la represión ejercida por el gobernador civil de Barcelona, el general Martínez Anido. Pero el suceso más trágico que se vivió en España en 1921 fue el desastre de Anual, que ocurrió en el mes de julio. Una arriesgada operación militar que al parecer contó con el apoyo del rey y que supuso la muerte de unos 8.500 militares españoles, entre ellos el general Manuel Fernández Silvestre, comandante general de Melilla. El informe que se le encargó sobre este desastre al general de división Juan Picasso fue demoledor. Frente a los teóricos 26.000 militares que debía haber en la comandancia general de Melilla, solo había 12.000. Unos estaban de permiso, otros no se habían cubierto las plazas, otros eh, estaban de vacaciones. Había una corrupción generalizada. No se habían tomado medidas a pesar de las señales de alerta que se habían dado. Y el general Fernández Silvestre había actuado textual, con desacierto, temeridad e impremeditación. Al desplegar las tropas desde Melilla hasta la bahía de Alucemas, a lo largo de 95 kilómetros, Distribuidas en 131 pequeñas fortificaciones, muchas de ellas protegidas solo por sacos terreros, sin agua y con problemas para recibir suministros, lo que había favorecido la acción de los rifeños, encabezados por Abdelkrim, jefe de la cabila de los Beni-Urriagail. Las dos comisiones de responsabilidades que se sucedieron en el Congreso no llegarían a adoptar ningún acuerdo. Pues el 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado que fue avalado por el rey Alfonso XIII. En el, en el periodo 1920-1923, Madrid tuvo cinco alcaldes. Ramón Rivero de Miranda, conde de Limpias, reformó la casa de fieras ordenó recoger a los mendigos de las calles lo que supuso la retirada de casi tres3000 oh, vale. lo que supuso la retirada de casi mil en cuatro meses y negoció un empréstito que fue muy criticado por el resto de los concejales razón por la que dimitió bajo su mandato se constituyeron dos empresas. Que iban a jugar un papel importante en, en España y sobre todo en la ciudad. En noviembre de 1920, los bancos Urquijo, Bilbao y Español de Crédito y las empresas Hidroeléctrica Española y Unión Eléctrica Madrileña constituyeron la Sociedad Madrileña de Tranvías, que ya en su primer año transportó a 154 millones de viajeros. Asimismo, en 1921, después de que los tribunales anularan la incautación municipal de la fábrica de gas, que se había adoptado en 1917 eh, basándose en un supuesto incumplimiento del contrato, las empresas Unión Eléctrica Madrileña, Sociedad Hidroeléctrica Española, la Cooperativa Electra, Electra la hidro, Hidráulica Santillana y la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción, por gas, constituyeron Gas Madrid, que se hizo cargo de la fábrica y firmó un acuerdo con el ayuntamiento para ocuparse del alumbrado público. A Rivero de Miranda le sustituyó Álvaro de Figueroa, marqués de Villabrájima, que solo estuvo tres meses en su mandato, pero que logró en ese tiempo hacer un montón de cosas. Implantó el uso del taxímetro en los vehículos de alquiler, una medida que llevaba dos años pendiente. Consiguió aprobar los un presupuesto extraordinario de 30 millones y un préstamo de 20 para ampliar la red de alcantarillado, para, para ampliar la red de alcantarillado y sustituir pozos negros por, fos, por fosas sépticas, un concepto absolutamente novedoso para la época, urbanizar el extrarradio y agilizar las obras del matadero y la necrópolis. Sin embargo, vio frustrados sus planes a raíz de su enfrentamiento con la dirección del metro a la que exigió el pago de un canon por ocupar los terrenos o sea, por ocupar las calles cuando hacía obras de ampliación. Durante dos meses las declaraciones fueron subiendo de tono hasta que el consistorio aprobó suspender las obras del metro si no se pagaba el canon con efecto retroactivo desde 1917 año en que habían empezado las obras del transporte subterráneo. La empresa aseguró estar dispuesta a pagar el mismo canon que pagaban los tranvías, que era muy bajo. El intento de paralizar las obras terminó en un enfrentamiento en el que la Guardia Civil, avisada por la empresa, impidió a los inspectores municipales y a los agentes de la Policía Urbana que pararan los trabajos e incluso detuvieron al jefe de la Policía Municipal. Avisado el alcalde, se presentó acompañado de los tenientes de alcalde y del secretario a quienes se impidió el paso el jefe de la Guardia Civil. Cuando se retiraban, el subjefe de la Policía Urbana fue agredido y cuando un teniente de alcalde acudió a auxiliarle, toda la comitiva fue encañonada por los guardias civiles. El alcalde dio orden de retirarse. Horas después, una real orden firmada por el ministro de la Gobernación ponía a la Guardia Urbana de Madrid bajo las órdenes del director general de Orden Público. Lo que se consideró un atentado contra el ayuntamiento se sustanció con la dimisión del alcalde y con la decisión del gobierno, presidido por José Sánchez Guerra, de designar directamente a partir de ese momento al alcalde de Madrid en vez de permitir que lo eligiera la corporación. El alcalde elegido por el gobierno fue José María Garay, conde de Valle de Suchil, que tomó posesión al mismo tiempo que siete de los diez tenientes de alcalde dimitían en señal de protesta. Garay pudo inaugurar la primera de las naves del nuevo matadero de Legazpi. Instaló la hemeroteca municipal en una de las casas de la Plaza de la Villa que había sido reformada. Impidió que el edificio de la Escuela de Cerámica de la Moncloa, la conocido como la Tinaja, fuera de vuelta al Estado. Volvió a poner en marcha la ronda de abastos y al llegar el invierno se vio obligado a poner en algunas plazas estufas para que los pobres pudieran calentarse, ya que se produjeron varias muertes por el frío. Asimismo, convocó el concurso municipal que permitió a la Sociedad General de Autobuses de Madrid poner en la calle los primeros vehículos en octubre del año 22 y llegó a un acuerdo con el Gobierno para levantar seis grandes centros escolares con capacidad para 5.000 alumnos que tardaron en ser concluidos varios años. Al cambiar el gobierno, José María Garay dimitió, pero el gobierno mantuvo su potestad de designar alcalde y nombró a Joaquín Ruiz Jiménez. Que solo estuvo ocho meses, en los cuales tuvo que enfrentarse al círculo de la Unión Mercantil e Industrial y defensa mercantil patronal, pues para hacer frente a la deuda municipal se le ocurrió volver a cobrar el recargo del 10% sobre la contribución urbana y territorial, perdón, urbana e industrial. Los industriales argumentaron que la décima, como así se llamaba popularmente este impuesto, había sido creado para pagar obras y no para cubrir deudas. La entrada violenta de los industriales en el ayuntamiento el día en el que el Pleno iba a tratar el asunto hizo que se reconsiderara la moción del alcalde y se decidiera pedir un crédito para pagar la deuda. Otro colectivo con el que el alcalde se enfrentó fue con el de los panaderos, que amenazaron con una huelga cuando el ayuntamiento aprobó reducir 10 céntimos el precio del pan de familia, aprovechando que había descendido el precio de la harina. El paro de los industriales duró 33 días, durante los cuales el ayuntamiento tuvo que incautarse de las taonas y con la ayuda de los trabajadores fabricó pan. Finalmente los huelguistas depusieron su actitud cuando el ayuntamiento aprobó crear una fábrica de harinas y cuatro grandes taonas donde se iba a hacer todo el pan de Madrid que se pensaba dire vender directamente por parte del ayuntamiento. Faustino Nicoli fue el quinto alcalde del periodo, pero solo estuvo dos meses, pues se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera. Ya lo he dicho, el 13 de septiembre de 1923, pero que se llevaba cocinando desde finales de 1922. Los tres primeros años de este directorio, directorio militar, supusieron un fuerte retroceso en las libertades españolas. La Constitución fue suspendida. Se aplicó el estado de guerra. Se decretó la censura previa. Se ordenó que los delitos de armas fueran juzgados por tribunales militares. Comenzaron las, de las detenciones de cenetistas y comunistas y se cerraron sus sedes. El Congreso y el Senado fueron disueltos y sus presidentes cesados, con la quiescencia del Rey. También fueron cesados los gobernadores civiles y los miembros de las diputaciones provinciales, y se nombró a militares para ocupar el puesto de los delegados gubernativos. Se sustituyó a los concejales por vocales asociados en más de 9.000 municipios, entre ellos Madrid, y se detuvo a alcaldes, concejales y funcionarios de varios ayuntamientos acusados de corrupción, algunos de los cuales se suicidaron. En 1924, fue aprobado el Estatuto Municipal, redactado por José Calvo Sotelo, que supuso un cambio de funcionamiento de los municipios como Madrid, pues permitía a los municipios crear sus propios órganos, controlar la política urbanística y recibir del Estado algunos tributos. La otra gran novedad era que permitía a las mujeres votar en las elecciones municipales si tenían más de 23 años eran cabezas de familia y no estaban bajo la tutela de un padre o un marido. De esta forma, los votantes de más de 23 años podían elegir a los dos tercios de los 48 concejales madrileños. Los 16 restantes debían ser elegidos por las asociaciones, sindicatos y hermandades. Todo esto estaba muy bien, pero el estatuto fue boicoteado por la propia Administración, en especial por los gobiernos civiles, y aunque contemplaba el cambiar cada tres años a la mitad de la corporación, no hubo ni una sola convocatoria de elecciones hasta abril de 1931. La composición de las corporaciones quedó, por tanto, en manos de los gobernadores. Una vez pasada la sorpresa del golpe de Estado, comenzaron a surgir voces de oposición al régimen. Desde periodistas hasta escritores o políticos empezaron a mostrar su descontento. Los, procesa los procesamientos que sufrieron personajes como Indalecio Prieto, Álvaro de Albornoz o Vicente Blasco Ibáñez, las órdenes de destierro que recayeron sobre Miguel de Unamuno o el líder estudiantil Antonio María Esver, y la apertura de expedientes como el que sufrió Fernando de los Ríos, solo sirvieron para alimentar las críticas. Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo directorio en abril de 1924 fue adjudicar en régimen de monopolio la reforma y ampliación del servicio telefónico nacional. El argumento para adjudicarlo directamente de este servicio a la compañía telefónica nacional, constituida poco, poco antes por cinco personas, tres de ellas directivos de bancos españoles, fue que la ITT, es decir, la International Telegraph and Telephone, había comprado las acciones de la Compañía Peninsular de Teléfonos y de la Compañía Madrileña de Teléfonos, por lo que adquiría el control de buena parte de las 94 concesiones existentes en España, lo cual iba en contra de la orden de protección de la industria española. ¿Cómo resolvieron esto? Muy fácil. Cumplido el trámite de que la concesión quedara en manos de personas o empresas españolas, ya no importó que 24 horas después la Compañía Telefónica Nacional firmara con la ITT un contrato por 20 años y que ésta suscribiera otro con la Western Electric para producir teléfonos y accesorios a través de su filial Teléfonos Bell, luego Estándar Electric. El control de Primo de Rivera abarcaba todos los campos, incluido, como es lógico, el municipal. Por ello, no solo nombró a los alcaldes de las principales ciudades, entre ellos al de Madrid, en la persona de Alberto Alcocer, sino que a través de los gobernadores controló también los acuerdos municipales. Sometido a esta vigilancia, Alcocer fijó un sueldo mínimo para los funcionarios de 3.000 pesetas anuales, incrementó en un real diario el salario de los obreros, que pasó así a ser de 6.50 logró que se pusieran en marcha las naves de sacrificio de terneras del matadero y ordenó hacer un proyecto de saneamiento para los barrios extremos. También intentó reducir el número de mendigos en las calles, algo muy difícil, pues la principal entidad que se ocupaba de este problema, que era la Asociación Matritense de Caridad, pasaba en esos momentos por una situación dramática como consecuencia de la prohibición del juego ya que hasta entonces habían sido los impuestos del juego su principal vía de financiación. En enero de 1923 los ingresos de la, de la asociación ya se habían visto muy reducidos cuando el gobierno de José Sánchez Guerra acordó cerrar todos aquellos locales donde se apostara, salvo los casinos de sociedades. Pero la situación se agudizó cuando Primo de Rivera, que era muy aficionado a jugar a las cartas, y siguió jugando, prohibió totalmente el juego en octubre de 1924. El representante de la Asociación de Caridad propuso entonces destinar a este fin el 1% de los alquileres, pero no se atendió su petición. El ayuntamiento propuso hacer una suscripción, pero fue un fracaso. Al final, el gobierno autorizó a cobrar una cuota benéfica obligatoria que iba de los 25 céntimos a la 1,50 pesetas de cada viajero que se hospedara en hoteles, fondas, pensiones o casas de huéspedes. Pero la cantidad obtenida era insuficiente para cubrir las necesidades. Por ello, la asociación indicó al ayuntamiento que tenía que hacerse cargo del asilo de Yeserías, que estaba en un estado lamentable. Bajo la alcaldía de Alcocer se iba a producir una importante novedad para la circulación. Hasta ese momento en Madrid los coches circulaban por la izquierda al contrario de lo que pasaba en el resto de España, incluidas las carreteras. Esta diferencia era la segunda causa de accidentes en la ciudad, a pesar de que a la entrada de, la de Madrid había unos carteles recordando que había que cambiarse de lado para no tener choques. Así ocurrió hasta el 24 de marzo de 1924, cuando el gobierno acordó que todos los vehículos debían circular por la derecha y dio de plazo para hacerlo hasta el 10 de abril. Mientras tanto, los usuarios de los 2.000 taxis que había ya en Madrid podían elegir entre los cinco tipos diferentes de tarifas que, que existían, indicadas por los colores de la bandera del taxímetro. A lo largo de esos años, el ayuntamiento, en vez de simplificar esas categorías, autorizó cuatro más, con lo cual el caos fue tremendo. La continua dependencia del ayuntamiento del gobernador, que incluso se permitió nombrar al jefe de vías públicas y al subjefe del servicio de limpieza, hizo que Alcocer terminara dimitiendo. Ya está, está, este, eh, eh, vale. Aquí. Está loco esto. Tras la dimisión de Alcocer, Primo de Rivera dejó que la Junta Municipal nombrada por el Gobernador eligiera un nuevo alcalde, pero por si acaso presentó como candidato a Fernando Suárez de Tangil, Conde de Vallellano. Fue durante su mandato cuando el Gobernador Civil Ignacio Peña Albert designó a María Echarri, Elisa Calonge y Blanca Igual como las primeras concejalas en la historia municipal madrileña. La corporación debatió en el pleno que las acogió, si llamarlas concejales o concejalas, y hasta si debían poner una placa en la, en la plaza de la villa para conmemorar tal acontecimiento, a lo que se negó eh, echa, eh, María Echarri. Fueron asignadas a las delegaciones de beneficencia, parques y jardines y puericultura. Y evidentemente no les pusieron en las áreas más conflictivas. El ayuntamiento, bajo el mandato del de conde de Vallellano, solicitó un crédito de 200 millones, a pesar de que el presupuesto municipal era entonces solo de 75. Logró recuperar la competencia sobre circulación que había asumido el gobierno civil, puso los primeros pasos cebra y recordó a los conductores que la velocidad máxima en la ciudad era de 20 kilómetros por hora. En el capítulo del abastecimiento, el conde de Vallellano tuvo que enfrentarse al primero de los boicots que le hicieron los abastecedores de carne de vaca, por la decisión del gobierno de no autorizar la subida de los precios. El boicot coincidió además con el traslado de todo el sacrificio de reses al nuevo matadero de Legazpi. El ayuntamiento y el gobierno civil utilizaron todos los medios a su alcance. Intentaron traer carne de Francia. Se incautaron del ganado vivo y de 67 carnicerías para vender directamente la carne. Expropiaron reses sacrificadas, impusieron multas a decenas de abastecedores y hasta trajeron por primera vez carne congelada de Argentina, lo que exigió aprobar previamente un reglamento para su comercialización. Inicialmente los madrileños acogieron esta carne con prevención, pero luego fue un éxito a causa de, sobre todo de su precio, aunque al ser insuficiente se intentó completar con ganado vivo traído de Uruguay. Finalmente, tras continuos problemas de suministro, los abastecedores de carne consiguieron en noviembre de 1925 que se subieran las, los precios de todas las categorías. Sobre la mendicidad, el conde de Vallellano, ante el mal estado del asilo de... Yesserías instaló unos refugios para mendigos en dos solares municipales, lo que motivó la protesta de los vecinos. Muy relacionado con la higiene estaba el abastecimiento de agua, que era insuficiente para una población que había crecido y en la que estaban aumentando el número de retretes y baños. Era necesario reformar y ampliar la red de distribución, pero desde 1923 el gobierno se negaba a que el canal de Isabel II solicitara un crédito para hacer las obras. Ante las continuas protestas que causaba la falta de agua, el conde de Vallellano llegó a plantear al ayuntamiento la municipalización del servicio, y así fue acordado. La polémica por esta decisión duró muchos meses, pues quienes se oponían indicaban que el ayuntamiento no tenía capacidad, cosa que era cierto, para prestar este servicio ni para hacer las inversiones previstas. Otro otros aspectos de la ciudad que preocupaban era el alumbrado, que era muy pobre, al estar formado principalmente por faroles de gas, y la pavimentación, ya que se calculaba que faltaban por pavimentar nada más y nada menos que un millón de metros cuadrados. El número de vehículos crecía al mismo tiempo que la red de metro, que en 1925 ya tenía una longitud de 14 kilómetros, ya que desde Sol se podía llegar a Cuatro Caminos, Puente de Ventas, Puente de Vallecas y Quevedo. Este crecimiento hizo que el número de viajeros en el metro pasara de 14 millones en 1920 a 42 millones cuatro años después, si bien lejos de las cifras que alcanzaba la sociedad madrileña de tranvías. Al margen de los desarrollos urbanísticos o de comunicaciones, se estaba produciendo un enorme avance social. Asociaciones como el Instituto Internacional de Señoritas, la Residencia de Señoritas, Juventud Universitaria Femenina, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la Cruzada de Mujeres Españolas o el Consejo Feminista de España, que se habían creado durante las dos primeras décadas de siglo, estaban luchando por la igualdad de hombres y mujeres. Para ello se pedía el voto femenino acabar con la brecha salarial, suprimir figuras como las mujeres gancho que utilizaban en las casas de juego o acabar con la supuesta moralidad de las autoridades que impedían trabajar a las mujeres en cafés y bares. Frente a estas peticiones, la prensa prefería hablar de la moda de las jóvenes que se mantenían delgadas, se cortaban el pelo a lo garzón, se sentaban en la barra de los locales del jazz y llevaban faltas cortas y blusas sin mangas con mucho escote. Fueron los años del auge de la fotografía, tanto en estudios como en la prensa, y del nacimiento de la radio. No obstante, hubo que esperar a que en junio de 1923 fuera aprobado el decreto que regulaba este nuevo medio para que Radio Ibérica comenzara a emitir. Un año después, ante el aumento de las peticiones, el Gobierno comenzó a dar concesiones. La primera la obtuvo Radio Barcelona, la segunda Radio España y ya en 1925 Unión Radio Madrid recibió la séptima concesión y comenzó a emitir desde el edificio Madrid-París en la Gran Vía. También fueron los años de un alto nivel científico, gracias a la labor de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, fundada en 1907 en el marco de la Institución Libre de Enseñanza. Que creó numerosos organismos científicos y centros de investigación, al frente de los cuales puso a las figuras más señeras de la ciencia española: Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, Blas Cabrera, Julio Palacios o Julio Rey Pastor, por citar algunos. También a la sombra de la institución libre de enseñanza había surgido en 1910 la residencia de estudiantes, que fue dotada de laboratorios que pasaron a dirigir científicos como Juan Negrín. Antonio Medina beitia Gonzalo Rodríguez Lafora o Pío del Río Ortega. En sus instalaciones y con el apoyo del Comité Hispano Inglés y de la Sociedad de Cursos y Conferencias, intervinieron personajes como Ravel, Falla, Bernard Sou, Howard Carter, Ortega, Ortega y Gasset, y Albert Einstein. La brecha social también se dejaba sentir en el mundo de la educación. Frente a esa nómina de científicos que les acabo de decir, Madrid sufría un índice de analfabetismo del 9,2% entre los hombres y del 20,4% entre las mujeres, que si bien era muy inferior al nacional, 33,6% en hombres y 51,7% en mujeres, era preocupante. En 1924 se hizo un estudio según el cual había 45.000 niños madrileños sin escuela. En ese momento, 20.000 niños estudiaban en escuelas nacionales o municipales, frente a los 35.700 que lo hacían en escuelas privadas, de ellos 18.200 regidas por instituciones religiosas. Cada vez eran mayores las diferencias sociales. Mientras unos acudían a los comedores sociales, ...gastaban una, una peseta en un menú del día en un establecimiento de comidas... ...y al llegar el verano buscaban el fresco en la dehesa de la villa... ...otros pagaban 14 pesetas por comer en el Palace o el Ritz... ...pasaban 15 días en el gran balneario La Toja por 425 pesetas... ...o hacían un crucero por el Mediterráneo. Este contraste, puesto de manifiesto en los sueldos y en el tipo de viviendas... ...o en el acceso a la educación o la sanidad... También se puso de manifiesto en el sector comercial. Junto a los 10.000 puestos ambulantes existentes en los mercadillos callejeros, comenzaron a abrir los primeros almacenes generales, como la Casa Palazuelo, en la calle Arenal, los almacenes Rodríguez, en la Gran Vía, los almacenes Eleuterio, en Fuencarral, los almacenes Castañer, en la plaza de Santa Ana, luego reconvertidos en el año 25 en los almacenes Simeón. Los almacenes Madrid-París, también en La Gran Vía, o los almacenes San Mateo en la calle Fuencarral. En ellos se podía adquirir desde gramófonos de la compañía Gramola o máquinas de coser Singer a máquinas de escribir Royal y fotográficas Kodak o, o cinematógrafos como el Paté Baby, limpiametales Netol o botes de leche condensada La Lechera. Sucesos como el atraco al expreso de Andalucía en 1924, en el que fueron asesinados dos empleados ambulantes de correo, llenó, llenaron las páginas de los periódicos y este, concretamente, hasta el 9 de mayo, día en que se cumplieron las tres penas de muerte dictadas por el tribunal. También fue muy seguida la desaparición de tres niñas en la calle Hilarión Eslava y menos el derrumbe del pabellón que Perfumería Floralia estaba construyendo en Santa María de la Cabeza, en el que murieron ocho personas y resultaron heridas treinta. En esos años se levantaron distintos monumentos, como los de Alfonso XII en el Retiro. Se organizaron banquetes en honor del premio Nobel concedido a Jacinto Benavente en 1922, y en los 20 teatros que abrían sus puertas triunfaron zarzuelas. Como Doña Francisquita, Los Gavilanes o La Leyenda del Beso, y espectáculos musicales, musicales que hicieron célebres piezas como La Chica del 17, cantada por Elvira Damaya, o Los Cuplés interpretados por Raquel Meyer. Asimismo, los 12 cines existentes en la capital programaban películas mudas de Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd o Rodolfo Valentino, y el fútbol comenzaba a hacerse un deporte de masas lo que hizo que el Madrid, ya con el nombre de Real Madrid por autorización del rey, dejara el solar de la calle Narváez y pasara al velódromo de Ciudad Lineal y que el Atletic de Madrid dejara también Narváez para ocupar el estadio metropolitano junto a Reina Victoria. En cuanto a los toros, donde triunfaba Marcial Lalanda, Maerao y Algabeño, la novedad fue el uso obligatorio de petos para los caballos, ya que la crítica más común del público era por la muerte de, de, de los equinos. Sin duda, los madrileños intentaban divertirse para olvidar una realidad que no les gustaba. El segundo periodo aquí tratado en el que media, es el que media entre el nombramiento del directorio civil de Primo de Rivera, que sustituyó al militar, y la proclamación de la República. El cambio de directorio no contentó a los críticos con el régimen que organizaron una insurrección militar con el fin de formar un gobierno encabezado por un militar afín al rey que se comprometiera a convocar elecciones y permitiera la vuelta a la constitución de 1876. Se pensó en el general Francisco Aguilera para dirigir el golpe que se fijó para el 24 de junio de 1926, día de San Juan, por lo que fue llamado la sanjuanada la acción fue un fracaso pues no tuvo el apoyo suficiente y el gobierno que estaba avisado detuvo a algunos de los conspiradores e impuso multas de hasta medio millón de pesetas a los que habían participado si bien aprovechó para incluir en esa sanción a otros críticos como gregorio marañón de las 30 personas procesadas tan solo seis militares fueron condenados a la San Juanada siguieron el levantamiento de los jefes y oficiales de artillería, ante la pretensión de Primo de Rivera de utilizar los méritos de guerra para premiar a los militares africanistas. Y al descontento dentro del ejército se sumó el político. Primo de Rivera necesitaba una nueva estructura que sustituyera a la que él había desmantelado, y ello implicaba la creación de una Asamblea Nacional que redactara una nueva Constitución. La propuesta no gustó a casi nadie. Los conservadores preguntaron por qué no se volvía a la Constitución del 76 y los republicanos se opusieron a cualquier texto que no conllevara la desaparición de la monarquía. Para forzar al rey a aceptar, el dictador convocó un plebiscito que ganó con el apoyo del 56% de los 13 millones de personas con derecho a voto pero cuando quiso designar a los miembros de la Asamblea, se encontró con que muchos políticos declinaron la invitación. A lo largo de 1929 la situación se complicó. De nuevo los artilleros organizaron un levantamiento en enero y pidieron a José Sánchez Guerra que se pusiera al frente del movimiento, pero de nuevo fracasó. A los artilleros le siguieron los estudiantes universitarios. La Federación Universitaria Escolar, que se había creado en 1927, exigió la derogación del artículo 53 de la Ley de Bases para la Reforma Universitaria. Esto que podría parecer bastante eh, técnico, era importantísimo, pues reconocía a las universidades privadas de la Iglesia, es decir, a los jesuitas de Deusto y a los agustinos de El Escorial, el derecho a dar el título oficial a sus propios estudiantes con lo cual se rompía totalmente el papel de la universidad. Las amenazas de pérdida de matrícula, la suspensión de las atribuciones de los claustros, las cargas policiales con heridos, el cierre de facultades y la destitución de rectores y directores universitarios no impidieron que el paro durara 74 días. Las protestas de las familias acomodadas que llevaban a sus hijos a la universidad lograron que el rey mediara y que el día en que se inauguraba la exposición internacional de Barcelona se decidiera autorizar a los estudiantes a examinarse en otras provincias si acudían a la convocatoria de junio o a hacerlo en septiembre en su propia facultad. No obstante, Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, Luis Jiménez de Asúa, Felipe Sánchez Román y Alfonso García Valdecasas renunciaron a sus cátedras. El gobierno terminaría derogando este artículo. La situación se complicó cuando empezó a rumorearse sobre un nuevo intento de golpe de Estado encabezado por el general Godet, a lo que se sumó la dimisión de José Calvo Sotelo como ministro de Hacienda en un momento en el que la situación económica empezaba a hacer aguas. La falta de apoyo del rey y de los mandos militares a quienes Primo de Rivera consultó hizo que el dictador terminara dimitiendo, aduciendo que tenía problemas de salud, lo cual era cierto, pues mes y medio después, fallecería en París a causa del agravamiento de la diabetes que sufría. En estos años se realizaron las obras del tercer tramo de la Gran Vía. Si bien se demoraron, pues durante un año se debatió si debía tener 25 metros de ancho o ampliarse hasta los 35, como tenía el segundo tramo. Finalmente, en 1928, es decir, tres años después, se dio la autorización para que tuviera 35 metros ante lo que Horacio Echevarrieta, concesionario de las obras, pidió que también se aumentara en correspondencia la altura de los edificios hasta los 35 metros. Como el ayuntamiento se negó, el promotor recurrió al gobierno y el gobierno lo autorizó, con carácter excepcional, eso sí. La construcción de este tramo supuso la demolición del Mercado de los Mostenses y de una parte del convento de los jesuitas de la Flor. Lo que obligó al Ayuntamiento a pagar a la orden religiosa un millón de pesetas. Importe que luego sería impugnado una vez acabada la República. También el cierre de la Gran Vía obligó a cambiar la rasante de la calle Princesa y a reformar la calle Bailén, lo que exigía derribar el viejo Ministerio de Marina. Y ahí tenían un problema, pues dentro del Ministerio de Marina era el antiguo Palacio de Godoy y allí tenía su despacho Godoy, un despacho que es una maravilla. Eh, y además estaba la escalera monumental y si la derribaban aquello se perdía. Para solucionarlo hubo que reformar el nuevo Ministerio de Marina que se acababa de abrir en el Paseo del Prado con objeto de construir con las mismas dimensiones que el del despacho original una estancia donde se pudiera llevar bloque a bloque todo el despacho y todas las salas que había a su lado lo cual hizo que eh, la, la estructura interior del palacio de, del, del Ministerio de Marina nuevo se transformara radicalmente. Al mismo tiempo, como la escalera no se podía llevar, se limitó la destrucción del palacio a, un, a una parte con objeto de salvar la escalera. La castellana también tuvo problemas para ser prolongada, pues se demoraron los trámites para llevarse el hipódromo, faltaba dinero para a cometer esa obra y al canal de, Sa de Isabel II solo se le ocurrió eh, situar el cuarto depósito de, de abastecimiento del agua justo a la salida del paseo para evitarlo el entonces presidente de la Diputación Luis de los Terreros hizo una jugada maestra se llevó a la prensa hasta allí en, au en autobuses y les en enseñó in situ el despropósito que, se, que suponía la ubicación de ese depósito a la salida del paseo. Las críticas de la prensa hicieron que las negociaciones agilizaran y que eh, al final el municipio de Chamartín ofreciera la parcela en la que finalmente se construyó el depósito que está en la plaza de Castilla. Asimismo se crearon la plaza de Jacinto Benavente y se le dio forma circular a la glorieta donde estaba la puerta de Toledo. La situación del urbanismo seguía siendo mala. A los 4 millones de metros cuadrados del ensanche que estaban sin edificar, se sumaba el hecho de que el único proyecto que había para desarrollar los 44 millones de metros cuadrados del extrarradio era el redactado por Núñez Granés en 1916, proyecto que los técnicos consideraban absolutamente desfasado. Además, los municipios colindantes carecían de planeamiento, con lo cual era muy difícil la unión. Ante ello, el Ayuntamiento decidió aprobar las bases de un concurso internacional para elaborar un plan del extrarradio y extensión de Madrid, cuya ratificación por parte del Ministerio de Gobernación paralizó la concesión de licencias en el, el extrarradio, lo que agravó el paro obrero. Se creó una oficina municipal de información sobre la ciudad, que en, los dos, años que, eh, que en dos años debía elaborar toda la documentación que se iba a entregar a los concursantes. El concurso fue convocado en julio del año 29 y en noviembre la oficina les pudo entregar sorprendentemente toda la documentación a los 25 concursantes que se presentaron, si bien al final solo 12 equipos entregaron su trabajo. El primer premio fue declarado desierto, pues todos incum incumplían algunos de los puntos. Pero el más valorado y al que se dio una gratificación de 100.000 pesetas fue al de Secundino, Zuazo y Germán Janssen, que se apoyaba en la castellana como el gran eje del crecimiento de Madrid. En esta circunstancia la construcción se resintió, aunque los periódicos no daban esa imagen, ya que hablaban continuamente de las colonias de hotelitos en ejecución y de los grandes inmuebles que se estaban levantando. Pero la realidad era otra. La veintena larga de colonias en construcción no sumaban... La, ni, ni 6.000 viviendas, y los edificios importantes que estaban en obras no pasaban de 40. Si bien algunos fueran, eran tan importantes como el Cine Callao, los Palacios de la Música y de la Prensa, la Plaza de Toros de las Ventas, la Sede de Telefónica o el Círculo de Bellas Artes. El sector tuvo cierto respiro cuando en 1927 se creó la Junta de Construcción de la Ciudad Universitaria, que con un presupuesto de 130 millones que obligó a crear un sorteo extraordinario de lotería, acometió el movimiento de tierras y la urbanización. Pero ello no impidió que a comienzo de los años 30 la situación fuera crítica. El 40% de los 121.000 albañiles que había en Madrid estaba en paro. Entretanto, la situación de la vivienda cada día era peor. En tan solo 438 casas habitaban 92.500 personas. Y según el subdelegado de medicina del ayuntamiento, casi 56.000 de las 222.000 viviendas eran insalubres, sin contar el millar de chabolas. En el inicio de esta etapa se mantuvo el conde de Vallellano. Sí, es correcta. En el inicio de esta etapa se mantuvo el Conde de Vallellano. Entre sus principales logros figuró la conclusión de las obras de encauzamiento y saneamiento del Manzanares, entre el Puente de los Franceses y el arroyo Abroñigal. Asimismo, se pudo dotar de saneamiento a las principales calles del Ensanche. Concluyeron los trabajos de la necrópolis para albergar 345.000 cuerpos y se colocó el primer semáforo en la esquina de Alcalá con Gran Vía. Si bien, ante la falta de colaboración ciudadana, hubo que dejarlo sin uso. En este periodo abrió la línea de metro entre Ópera y Norte, comenzaron las obras de ampliación de la Estación del Norte y se inició el declive de la Sociedad General de Autobuses de Madrid, que facilitaría su absorción por parte de la Sociedad Madrileña de Tranvías. También, ante la petición de la Deutsche Lufthansa, que le hizo al Rey, se retomó la idea de abrir un aeropuerto civil en Madrid, por lo que el conde de Vallellano abrió en 1926 un concurso para alquilar por 10 años un terreno que no debía estar más distante de la ciudad que 15 kilómetros. La dimisión del conde de Vallellano, tras haber criticado al gobierno, hizo que fuera nombrado Manuel Semprún quien en los siete meses que estuvo impuso varias multas a la fábrica de gas, mandó empedrar 30 calles, alumbró los parques para abrirlos en verano y logró que se aprobara un presupuesto extraordinario de 65 millones. Un escrito municipal en el que se hacían insinuaciones sobre un presunto trato de favor de José Calvo Sotelo hizo que éste pusiera su cargo a disposición de Primo de Rivera, quien ordenó una investigación que no encontró irregularidades del ministro, por lo que el alcalde... ...fue destituido. Bajo su mandato, el Gobierno adjudicó la distribución del petróleo... ...a la compañía arrendataria de monopolio de petróleo S.A., Campsa, sociedad que habían creado... ...nueve entidades bancarias. Se crearon empresas como Huarte, Agroman e Iberia, que en diciembre de 1927... ...hizo su primer vuelo comercial entre Cuatro Vientos y Barcelona, y el Gobierno determinó... ...que debían construirse siete aeropuertos nacionales, uno de ellos en Madrid... Al conde de Vallellano le sustituyó José Manuel de Aristizábal. Durante los dos años que estuvo al frente del consistorio, el canal de Isabel II pudo por fin iniciar las obras de ampliación, una vez que se comprometió a realizar los trabajos con recursos propios y sin pedir ningún crédito. El nuevo alcalde dio orden de instalar semáforos en las principales cruces y en el retiro acometió la prolongación del paseo de coches hasta la fuente de la Alcachofa y construyó una biblioteca en el parterre pero no pudo oponerse a que el gobierno se apoderara de una parcela de este parque para construir la escuela de ingenieros de caminos, canales y puertos. Importante fue su actividad para mejorar la limpieza urbana. Ordenó a las comunidades de vecinos que costearan dos cubos de metal cerrados para bajar la basura a la calle exigió que los operarios municipales recogieran más toneladas de basura en detrimento de los traperos y fijó que los porteros y los dueños de cafés y bares limpiaran la parte de la acera que tenía delante. Ante las críticas que estas medidas levantaron, el Gobierno nombró a un general de brigada para que se pusiera al frente del Servicio de Limpiezas y del Parque de Automovilístico Municipal, lo que motivó que el alcalde dimitiera. El gobierno no aceptó la dimisión, aunque tachó públicamente al alcalde de tener un temperamento poco enérgico y ser lento en la ejecución. A pesar de ello, no dimitió. Bajo ese mandato fue abierto el tramo de Metro eh, de Cuatro Caminos Tetuán y Quevedo Cuatro Caminos, y en febrero de 1928 se constituyó la Junta del Aeropuerto de Madrid, que eligió como asentamiento del futuro aeródromo los terrenos de Barajas, que costaron 730.000 pesetas. José María de Hoyos, Marqués de Hoyos, fue nombrado por el general Benenguer tras la renuncia de Primo de Rivera. El nuevo alcalde estuvo al frente de una corporación formada por deseo del gobierno por los 32 concejales que habían conseguido más apoyos en las elecciones celebradas en 1927 y en 1922 y otros 32 elegidos por ser grandes contribuyentes. Su labor comenzó revisando los acuerdos de las corporaciones de la dictadura, lo que supuso la anulación de muchas de sus decisiones y, entre ellas, la del convenio que se había firmado con la Sociedad Madrileña de Tranvías, que fue impugnado por considerar que era lesivo para los intereses municipales. Bajo su mandato se convocó el concurso de arquitectos para levantar la terminal de viajeros de Barajas. El último de los alcaldes que hubo antes de que fuera proclamada la República fue de nuevo Joaquín Ruiz Jiménez. Que tomó posesión una vez que Berenguer fue sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar, pero tan solo estuvo mes y medio al frente del consistorio. La labor de todos estos alcaldes mejoró algunos aspectos de la ciudad, pero no logró enderezar otros. Entre los primeros se, puede, se, se, puede, se pudo reducir la tasa de mortalidad infantil, que bajó del 28 al 17%, en especial entre los menores de 5 años, a pesar de que en centros como la Inclusa, el número de los fallecidos superaba el 50%. Entre los que acabaron en fracaso estuvo la mendicidad. De poco valían las expediciones de pobres enviados a sus pueblos, ya que la mayoría de ellos se bajaba en la primera estación del tren y se volvía andando. A partir de 1926, la actividad de los comedores sociales reforzados en los días de frío por las casas de socorro y la colocación de estufas en algunas plazas, intentó paliar el colapso que sufrían los albergues oficiales. Si faltaban plazas en los albergues, también había carencia en las escuelas. En 1928 se calculaba que había 30.000 niños sin clase. El ayuntamiento confiaba en la apertura de los seis grandes centros escolares que la prensa llamaba corazados, aunque en total tenían 5.000 plazas. Eran el Joaquín Costa, Pardo Bazán, Jaime Vera, Pérez Galdós, Concepción Arenal y Menéndez Pelayo, cuya construcción había sido aprobada en 1922 y que serían inaugurados entre junio de 1928 y diciembre de 1930, es decir, ocho años después. Según el informe municipal, en 1929 había 22.600 niños en centros públicos y 52.100 niños en centros privados. Es decir, la diferencia con respecto a anterior había crecido. Es decir, había mucho más niños en centros privados que en públicos. En estos años, el Instituto Escuela levantó en el Cerrillo de San Blas la sección Retiro, que en principio iba a ser para chicos y chicas, pero que ante la falta de espacio se dejó a los primeros en el Y a las chicas se las pensó llevar a otro que hoy que sería el el, el Ramiro de Maezto. También la residencia de estudiantes amplió sus instalaciones, entre las que destacó el auditorio en donde impartieron conferencias Ravel, Poulenc, Chesterton, Marinetti, Le Corbusier o Keynes. Por su parte, el feminismo realizó una intensa campaña para lograr que en el Código Penal de 1928 se modificara el artículo del Código Penal de 1870, según el cual el marido que sorprendía en adulterio a su esposa, si la mataba a ella o a su amante, tan solo era castigado con la pena del destierro. Aunque en el nuevo texto se igualaron los sexos, se dejó a los jueces poner al autor una pena mínima de dos meses y un día de prisión, y determinar si debía o no figurar en los antecedentes penales, con lo cual poco consiguieron. Además, el avance que supuso el nombramiento de las primeras concejalas a ese avance se sumaron otros. En 1925, Victoria Ken fue la primera en entrar en el Colegio de Abogados. En 1927, el gobierno nombró a varias mujeres para formar parte de la Asamblea Nacional. Y en 1928 ya había cinco catedráticas de instituto y María Bernaldo de Quirós obtuvo el título de piloto de aviación. En 1929, Pilar Careaga consiguió el título de ingeniero industrial. Y del centenar de mujeres que estudiaban en la Universidad Central en 1918, se llegó a 878 alumnas en 1930. Frente a estos logros, en 1928 también se celebró el primer concurso internacional de belleza. En la edición española patrocinada por ABC fueron elegidas Miss Madrid y Miss España. La sociedad madrileña vivió esta transformación como parte del cambio que se estaba produciendo en todos los ámbitos. El servicio del teléfono pasó a ser automático sin mediación de la telefonista. Comenzaron a instalarse en las calles surtidores de gasolina para los coches. Se comercializó por primera vez carne congelada, bolas de chicle y cepillos para encerar los suelos. Se empezó a multar a quienes trataran mal a los animales, fueran carreteros o dueños de mascotas. Se iniciaron las pruebas para proyectar películas sonoras en algunos de los 45 cines que ya abrían sus puertas. Y en la temporada 1928-1929, tras un intento frustrado el año anterior, comenzó a celebrarse el Campeonato de Liga de Fútbol. Fueron los años del auge de la radio y de la publicidad de la aparición de revistas como Por Esos Mundos, Gutiérrez, Gaceta Literaria o Crónica, y de periódicos como Ahora, La Tierra y el Noticiero del Lunes, que salió en 1926 para cubrir el hueco dejado por el descanso dominical de los periodistas. También fue una época de gestas aéreas, como la del Plus Ultra, que cubrió el trayecto entre Palos de Moguer y Buenos Aires, o de la expedición El Cano, que llegó a Manila desde Cuatro Vientos. En la Crónica Negra de la Ciudad destacó el incendio del Teatro Novedades entre las calles Toledo, Ruda, Santa Ana y Las Velas, que el 23 de septiembre de 1928 causó la muerte a 80 personas y heridas a 183. El crimen de Ricardito, como se denominó al caso del criado que en Barcelona mató a su empleador y metió su cuerpo despedazado en un cajón que envió a una dirección inexistente en Madrid. O la faena que en plena Gran Vía hizo Diego Mazquierán, fortuna, a un toro que se había escapado en Carabanchel y había sembrado el pánico en su recorrido. Entretanto, la situación política había dado un giro. Tras la dimisión de Primo de Rivera, el rey le encargó la formación de gobierno a Dama Merenguer, a quien pidió que apoyándose en los restos de los partidos conservadores y monárquicos, levantara lo derribado por la dictadura. El gobierno de Berenguer revisó todo lo que se había hecho desde 1923, pero comprobó que la dictadura había dejado un país polarizado. Ante la falta de un criterio claro sobre lo que hacer, Berenguer autorizaba unos actos políticos y prohibía otros, por lo que esa etapa fue calificada como la dicta blanda. No es extraño que en esta situación cualquier hecho fuera causa de un estallido social. La llegada de un amuno para dar una conferencia en Madrid provocó cargas policiales y desórdenes en los que murió una persona y cuatro resultaron heridas de bala. La tensión aumentó en noviembre de 1930, cuando murieron tres obreros en Cuatro Vientos y días después otros cuatro en una casa en construcción de la calle Alonso Cano. El sector convocó una huelga general. El entierro de estos últimos al que asistieron el gobernador, el alcalde y varios dirigentes socialistas como Largo Caballero o Julián Besteiro Terminó trágicamente, pues la cabeza de la comitiva quiso desviarse hacia Sol, lo que impidieron los guardias de seguridad a caballo sable en mano. El apedreamiento de los guardias por parte de los obreros hizo que los guardias comenzaran a disparar, lo que causó dos muertos y 43 heridos, de ellos 15 por sable y 14 por bala. Para diciembre se preparó una insurrección militar, seguida de una huelga general convocada por UGT. La fecha se fijó... El, para el 15 de diciembre. Pero el capitán de infantería Fermín Galán decidió levantar la guarnición de Jaca el día 12. La rápida actuación del capitán general de Aragón abortó la maniobra, que se saldó con ocho muertos y 24 heridos. Los cinco oficiales sublevados se entregaron y fueron juzgados al día siguiente en un consejo de guerra. Galán y el capitán Ángel García Hernández fueron condenados a muerte y dos horas después, fusilados. Los otros tres fueron condenados a cadena perpetua. También los miembros del Comité Revolucionario que estaban en Madrid fueron detenidos, lo que no impidió que el día 15, como estaba previsto, algunos oficiales tomaran la base de Cuatro Vientos, pero al ver que no tenían apoyo de otras fuerzas, los amotinados abandonaron España en tres aviones. En esta situación, Berenguer fue sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar, que se centró en la convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril, provinciales para el 3 de mayo y generales para el 7 de junio. El 29 de marzo comenzó la campaña electoral para las elecciones municipales. En Madrid, donde debían votar 196.000 de los 864.000 habitantes, lo hicieron dos terceras partes. Los socialistas obtuvieron 17 actas, los republicanos 11 y los radicales socialistas 2. Es decir, consiguieron 30 de las 50 concejalías. Los monárquicos consiguieron 19 y los independientes 1. Lo mismo pasó en otras grandes ciudades. Tras conocerse los resultados, los socialistas y republicanos consideraron que las elecciones habían sido un plebiscito desfavorable para la monarquía. El 14 de abril, el conde de Romanones, a petición del rey, se reunió con... Al alcalá zamora en la casa de gregorio marañón y fijó las condiciones del traspaso el rey se comprometía a salir esa misma tarde de madrid sobre las tres y media de la tarde fue izada la bandera tricolor en el palacio de comunicaciones y a las cuatro en el balcón de la casa de la villa a las siete y media llegaron los miembros del gobierno provisional al ministerio de gobernación en la puerta del sol y se asomaron al balcón a saludar a los cientos, miles de concentrados y a las nueve de la noche Alcalá Zamora, como presidente del gobierno, proclamó por radio la República Española, cuya gestación se había producido precisamente en los llamados Felices Años 20. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien del público tiene alguna pregunta para Pedro Montolío. Un segundo que le. Muchas gracias por esta espléndida exposición que nos ha permitido situarnos en una época que llena de luces y de sombras, ¿no? Por lo que he visto empezabas con el desastre anual y terminábamos con la dictablanda blanda de, del almirante Arnau. Eh, y eso nos permite ver un poco la evolución, sobre todo la evolución de eh, un poco de, del Madrid de aquellos días. Pero no termino de ver bien claro cómo evolucionan desde el punto de vista de salarios, de vamos, las condiciones de vivienda que has pintado son un poco desastrosas. Y no sé si todo eso contribuyó a esa atmósfera que indujo a llegar a la República. En todo caso, eso quiere decir que. tenemos que, que leer un poco más y no sé qué, qué obra literaria de ficción sugieres para ambientarnos en esos años. Seguro que a lo mejor hay alguna que nos puede recomendar. No sé si te pillaba así a traición. Gracias. <laughs> bueno, Enhorabuena. Sobre la, la diferencia, sobre los temas salariales, evidentemente... Eh, fueron parejos a los de la vivienda. Durante todos estos diez años eh, los salarios experimentaron muy pocas subidas. Fue precisamente con la República cuando se crea, empieza una demanda radical de mejora de la situación laboral y donde en los primeros dos años del gobierno de la República tienen que esforzarse por intentar mejorar esa situación y lo logran. eh aunque luego que la situación económica no les permitiría eh desarrollarlo. En cuanto a la pregunta sobre qué obra pues eh, eh hay un sí creo que es la de cómo se llama este hombre. Eh la del que fue a dime No vales no, No, está Nogales, pero está el otro, el, el que escribió la trilogía. Varea. El primer tomo de Varea Barea lo sitúa justo él como soldado en Marruecos. Él, el, el, el desastre de Anual. Y, por lo tanto, cuenta absolutamente cómo era la corrupción que había en aquel momento en el, en el, en el ejército... Y cómo, cuando él vuelve a Madrid, se encuentra el Madrid que en ese momento está. Es una descripción fantástica. ¿Más preguntas? Felicidades, eh, Pedro. Has hecho una magnífica exposición en una hora eh, de un contenido impactante. ¿Qué más.? Eh, a, a, al margen de Barea, ¿tienes algo más publicado en lo que podamos abrevar para tener más conocimiento de esta época tan, bueno, tan efervescente? Yo, yo, hablar de, yo no he venido a hablar de mi libro en este caso, sí, sí, por favor, en este caso pero uno de mis libros efectivamente es, es El Madrid de los años 20. Entonces, bueno, pues ahí, ahí recojo absolutamente todo, bastante mucho mejor contado que en una hora y la verdad es que fue un trabajo de cuatro años y entonces bueno ahí vienen cuadros vienen eh, desde los precios de los artículos hasta las películas que se ponían todo en madrid de los años 20 bueno se llama el madrid de los comillas felices años 20 pero comillas, ¿eh? Más preguntas. Me sumo a los agradecimientos, a las felicitaciones. Eh, aprovechando el tema de los libros, Arturo Barea me parece un grandísimo autor y me ha hecho pensar en Tiempo entre costuras, que no sé si lo ha leído, para sí. conocer su opinión sí. sobre el, el reflejo que hace, sobre todo, de, de Marruecos en, en ese momento. Sí, efectivamente, el tema de Marruecos lo han recogido varios, varios autores y en este caso el tiempo entre costuras pues es un buen un buen ejemplo y realmente es que es una de las etapas que desde un punto de vista no de tienen más fuerza literaria porque claro es que no no era solo una situación dramática eh, o de conflicto armado era una situación en la que mm, los soldados iban casi descalzos. Era una era una y ao mesmo tempo los oficiales vivían pues con cierto lujo y los abastecimentos que llegaban de España no llegaban donde tenían que llegar. Entonces aquello pues eh, da pie a, a hacer literatura Muchas gracias. Bien, eh, eso solo venía porque eh, se ha hablado de libros y, y, sin embargo, la pregunta que yo quería hacer es: ha mencionado mendigos en distintos momentos, ha mencionado el asilo de, de yeserías, ha mencionado, eh, sobre todo ya en la tercera vez que ha comentado este tema, eh, que se que se no, que se expatriaban, sino que se sí, las expediciones. Se, y, y me gustaría si pudieras explicarnos un poco más cómo funcionaba el, el tema de el sacar a los mendigos de las ciudades. Porque cuando se construye el asilo de yeserías es gigantesco en una zona en la que prácticamente no hay eh, nada. Perdón, la última no la he oído bien, pero no se oye bien. el. Ah, perdón. Eh, que el asilo de Yesería se construye en 1920 en una zona que todavía sí, prácticamente sí. es un erial. Eh, sí, aparte de las sí. el problema del de asilo de Yesería era, era muy grande, requería muchos y muchas inversiones y, sin embargo, el ayuntamiento no estaba dispuesto a aportarlas. Entonces, la comida... la los informes que iban haciendo los concejales que iban de visita al asilo de ayudas eran todos demoledores. Es decir, la gente no, re no recibe la suficiente comida, no tienen mantas para las camas, las, eh, las goteras están sobre la, la, cayendo sobre las camas. Eh, entonces, era prácticamente la construcción se había hecho de prisa y corriendo. y eh, no 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 reunía las condiciones necesarias. Entonces, por eso se crean dos refugios, pero es que luego en el tiempo de la República se van a crear el Parque de Mendigos, el, o sea, se van a intentar crear muchas más con eh, para poderlos sacar del asilo. Y sin embargo, al final todos terminan al final en el asilo, porque es que las otras instalaciones son todas provisionales. Entonces se intenta que haya un parque para desinfectar a los mendigos como, pre como punto previo para luego llevarlos a otro sitio, pero al final se convierten en sitios permanentes donde se afinan los, los mendigos. El tema de la mendicidad es un tema muy grave en Madrid y, desde luego, eh, bueno, resuelto eh, ya en tiempos del franquismo. Con leyes como la ley de vagos y maleantes, punto, se coge al mendigo, se le mete en la cárcel y a otra cosa mariposa. O es sea, decir, que, que, que es una fórmula muy curiosa de, de solucionar el problema. Pero hasta entonces eh, lo que se intenta es paliar, paliar la situación. Lo que pasa es que hay años en los que, por, el hambre, por, por una situación de hambre, o por, sobre todo por una situación de frío, los eh, albergues quedan absolutamente colapsados. Incluso se tienen que habilitar las casas de socorro para que la gente duerma en las propias casas de socorro porque no hay sitios. Entonces, eh, la solución de llevárselos, que sí, que crearon numerosas expediciones, incluso los alcaldes y los gobernadores civiles llegaron a acuerdos con las compañías ferroviarias para que les hicieran un descuento. Y les permitieran llevarse a cientos de personas a bajo precio. O sea, no, era, no, no pagaban el billete completo. Pues ni con esas conseguirían nada, porque evidentemente no iban acompañados y en la primera estación se bajaban y volvían. Ese problema, eh, les pagaban incluso, a ver si podían, pagándoles eh, que no volvieran. Bueno, pues con ese dinero volvían y, y a lo mejor <laughs> iban a una pensión, estaban un, una semana y luego volvían a través de la calle o volvían a... Entonces, es, es una pescadilla que se muere de la cola y que va arrastrándose hasta, hasta franquismo. ¿Más preguntas? Pues nada, agradecerles su presencia, su paciencia y nada, y supongo que invitarles a la próxima conferencia. Sí. Nada, como decía eh, Pedro, y para invitarles el, la semana que viene, como pueden ver ahí, tenemos a Mercedes Gómez Glesa para hablar del despertar de la mujer. Justo eh, muchas de las cosas que ya nos ha estado indicando hoy en la conferencia se van a tratar de manera eh, mucho más eh, profundamente en esta en esta próxima eh, conferencia. Y nada, poner a su disposición las, las eh, las grabaciones y en la semana que viene nos vemos esta misma hora a las seis de la tarde con Mercedes Gómez Blesa. Muchas gracias. Hasta luego.